makahan lo kalak nakatif kalak yuk ni katuh cara. Toca un poco hipotecar nuestra vida para conseguir los fondos. Después de eso, convencer a todos los amigos para que se suban con nosotros al proyecto. Y después hay como una sinergia de apoyo que se crea, que eso es como el balance que se logra hacer ante la dificultad de los fondos y la falta de industria. Es ese balance de toda la gente que de verdad quiere que algo pase en Guate, que de verdad está trabajando por el cine y por amor a su oficio. Luego una película en Guatemala hasta hoy en día se puede terminar, pero no se puede terminar con la factura que se terminan las películas en otros lugares del mundo. Entonces toca también salir, toca ir a hacer corrección de color afuera, toca ir a hacer sonido y folies afuera. Si queremos que la película sea internacional en visionaje, quiero decir, también toca conseguirse un agente, un vendedor internacional, y eso hay que conseguirlo siempre fuera, ¿no? O sea, todavía estamos en un país en el que estamos creciendo, en el que nuestra industria es emergente y en el que toca depender de la afuera por mucho. Mira, normalmente uno hace una estrategia de festivales, escogiendo los festivales que son los más adecuados para la película, por tema, más o menos sabiendo cuál es la línea editorial que los festivales tienen, y ya inscribís la película, la mandás y hay una primera curaduría que te dice si tu película está dentro o no está dentro. Nosotros con Ishkanul no vivimos nunca esa fase, pensamos que la íbamos a hacer, pero después de Berlín, que incluso Berlín fue quien nos invitó, nosotros nunca propusimos la peli. Y nunca en ningún otro festival propusimos la peli porque siempre nos han invitado. Entonces tenemos esa ventaja en la que simplemente nos ha tocado decir sí o no, pero no hemos pasado por la fase de enviar la solicitud. Fuimos como bien consentidos en ese sentido. ¿Vamos a volver a sacarla? Eso estamos organizando, vamos a volver a sacar Ishkanul en salas. Si no logramos convencer a los grandes difusores, que son las salas de los circuitos que conocemos en donde ya estuvimos, buscaremos una manera de hacer una salida en cines alternativos, abrir espacios alternativos nosotros mismos para que la película vuelva a verse. Y estamos con el proyecto del bus, que es un cine dentro de una camioneta. Ese proyecto es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño porque queremos llevar Ishkanul y otro tipo de cine, también de cine independiente, a las comunidades. Queremos llevar cine al interior de la República y a los lugares en donde la gente no tiene acceso a salas, a las escuelas también. Vamos a ir con nuestro busito a mostrar películas. La realidad es que una película se hace tomando todos los riesgos económicos en nuestros países, que yo todavía tengo deudas detrás pagando Ishkanul, y que todo lo bueno que nos ha estado pasando ha representado más trabajo aún, y trabajo quiere decir inversión. Estamos invirtiéndole todavía un montón a la película. Yo desde que hice Ishkanul no he podido trabajar ni tocar salario de nada más porque no tengo tiempo. Las actrices han tenido el salario de actrices, el salario de distribución, pero nada más aparte de eso. O sea, todos estamos haciendo que Ishkanul se vuelva perenne, pero por el momento, incluso los festivales donde hemos tenido premios, hay premios que se lo dan a la producción, entonces hemos podido pagar parte de la deuda con esos premios. Hay premios que se lo dan a la distribución,
y estos premios van para el distribuidor del país en donde nos dan el premio. O sea, en Bélgica, que es el último en donde ganamos distribución, el premio se lo dan a un distribuidor belga para que pueda sacar la película en las salas en Bélgica. Yo me gané uno de los premios más importantes, que fueron dos, uno de $200,000 y uno de $100,000 en Polonia, pero no son $300,000 que te dan para que vayas y seas feliz, es plata que me dieron para que haga una película en Polonia. Entonces no me la dan a mí, se la dan a un productor polaco, y no me la dan si no tengo un proyecto. Entonces es algo que me gustaría poder hacer, y que algún día me gustaría hacer esa película, pero tengo 2 años. Entonces ya me voy comiendo uno, ¿no? También tiene un límite de tiempo. Entonces, por el momento, esa es la realidad, Ishkanul. Y cuando empecemos a ganar dinero, que espero que pase, porque le tengo fe a eso también, no es un dinero que va a servir para que ninguno de nosotros se vuelva millonario, es un dinero que va a servir para volver a hacer películas, porque no podemos solo quedarnos sentados en Ishkanul toda la vida, ¿no? Encantado de volver a tener una historia en la que estos actores vuelvan a poder ser encarnar los personajes de las películas, pero sobre todo lo que estamos haciendo en la casa de producción es que nos estamos volviendo agentes de los actores, pero es una cosa que nos parece importante. En Guatemala todavía el agente de actores no existe como tal, entonces queremos ser agente de los talentos a los que le tenemos confianza para poder ayudarlos a trabajar en otras cosas. Y también ahora ves que yo he tenido la suerte de tener muchos contactos en el extranjero, y hay mucha gente que está interesada en venir a dar cursos. Entonces, ¿por qué no traerlos para que puedan hacer que el abanico de emociones y de expresiones que tienen los actores crezca con la ayuda de esta gente? Creo que deben ser un montón de factores en los que no hay una receta. Si hubiese una receta, la patento, ¿no? Pero hay sobre todo el hecho que es una historia que parece a simple vista una historia súper local, y que realmente es la problemática de una mujer que se vuelve la problemática de una familia, y esto se vuelve una problemática social, y al final está contado como una historia universal. Ishkanul, a nivel de historia, es una historia conocidísima. Realmente es una historia conocidísima que de repente agarra caminos que no esperabas, y tal vez por ese inesperado es lo que ha gustado. Bueno, ahora el proceso de trabajo continúa. Ahora mismo me voy a Los Ángeles para seguir con la carrera de los Oscar y de los Golden Globes. Por ahí tuvimos ayudas de guatemaltecos, que son guatemaltecos civiles, que nos regalaron fondos para hacer proyecciones en Los Ángeles, para poder pagar salas de cine. Gracias a ellos vamos a ir a presentar la película. Luego de esto me voy al Festival de La Habana en Cuba, y después el Festival de Palm Springs en los Estados Unidos todavía.